Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hago espera casi siempre un poquito porque
pues hay algunos que a última hora podrían presentar algún inconveniente, entonces hago un poquito de espera, más vamos a iniciar, ya estamos con 10 participantes, así que vamos a dar continuación a nuestro nivel. Bienvenidos una vez más, un gusto y muy buenas noches, ¿verdad? Vamos a desarrollar el tema correspondiente a ese día. Sobre las referencias relativas y absolutas, pues ya en este nivel, pues nosotros estamos claros de que al hablar de una referencia en Excel estamos hablando de una dirección de celda, ¿verdad? Buenas noches, Jonathan, bienvenido. Una dirección de celda que usualmente las conocemos con la combinación de letras y números, ¿verdad? Que decimos A1, F7, M45. Entonces, todos esos nombres de celdas que también nosotros decimos, ok, son referencias de celdas. Vienen estas entonces y se pueden trabajar referencias relativas, referencias absolutas o combinadas, ¿verdad? Que las combinadas llevan el nombre de referencias mixtas. De manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. Es decir, que a medida nos vayamos desplazando por las celdas, pues la dirección va a ir cambiando, la dirección de la celda. En el caso que tengamos que copiar, arrastrar datos, ¿verdad? Excel tiene por naturaleza que va desplazándose y cambiando. Si nos desplazamos hacia abajo, va cambiando filas. Si nos desplazamos hacia la derecha, va cambiando columnas representadas por letras. Entonces, se presentan las referencias absolutas, que son aquellas referencias que en algún momento nosotros necesitamos fijar ciertos valores que no se vean afectados en los cálculos. Entonces, pues, crear o modificar una referencia de celda es precisamente eso, ¿verdad? Pues, podemos estar hablando de una celda, podemos estar hablando de rangos de celdas, ¿verdad? Y pues, lo natural en Excel es usar fórmulas, ¿verdad? Y encontrar valores o datos que deseamos que Excel pues nos ayude a calcular. Usaremos entonces referencias de celdas en varias fórmulas y eso es así, ¿verdad? Una fórmula siempre vamos a necesitar una referencia de celda. Entonces vamos a usar referencias a datos de una celda en la hoja de cálculo, datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja de cálculo, datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo en el mismo libro. Usar referencias absolutas. Las referencias estándar cambian proporcionalmente cuando se copia una fórmula a otras ubicaciones de una hoja. Las referencias absolutas hacen referencia a una celda en una fila y columna fijas, independientemente de dónde se copie la fórmula. Las referencias absolutas se identifican por el signo de dólar que se antepone dependiendo del valor que queramos fijar, ya sea esta una fila o sea esta una columna. Por ejemplo, este dólar D3 lo que está haciendo nada más es fijando el valor que está en esa columna. De tal manera que si se hacen desplazamientos horizontales, el valor que se encuentre en la columna D no va a cambiar. Pero sí va a cambiar, por ejemplo, el valor que se encuentra en la fila 3, en esa intersección. Si el valor que esté en esta celda o en esta referencia, si se hace un desplazamiento vertical, entonces la fila va a ir cambiando. En este caso es una referencia mixta.
Podemos también tener esta forma. La columna D, dejarla libre y anclar o fijar el valor de la fila 3. O simplemente fijando completamente el valor de la celda. Dólar D, dólar 3. Entonces, el signo de dólar va a determinar si está antes de la letra o antes del número, lo cual va a significar que son valores absolutos dependiendo de qué se necesite en ese momento realizar. Entonces, aquí está que se pueden mezclar las referencias absolutas con referencias estándar para usos como calcular impuestos sobre ventas en un artículo. Y aquí hay un ejemplo de una fórmula. En la práctica lo veremos. Está representándose, dice acá en este ejemplo, que B3 es un elemento de ventas y A5 es el tipo impositivo. La fórmula se puede copiar de una a otra y siempre se usa el mismo tipo impositivo. Entonces, esa es la ventaja de anclar valores, que no vamos a tener que estar usando valores repetitivos, sino que solamente fijar de que solo en esa celda se encuentra el valor que se va a aplicar a ciertas variantes. Aquí hay una sugerencia que al seleccionar celdas se presione la tecla F4 para convertir referencias de celda en absolutas. A medida que nosotros vamos presionando F4, F4 una vez, otra vez, otra vez, el tipo de referencia va cambiando. Entonces, la pulsación repetida de F4, que son las teclas de función que están situadas en la primera fila de un teclado, entonces lo que hace esto, que la pulsación repetida recorre todas las opciones. Entonces, ahí vamos viendo, ¿verdad? Es el primer efecto de F4. F4 nuevamente, si se presiona F4 nos da esto, si vuelve a presionar F4, nos da como todas las opciones que podríamos necesitar en algún momento. Entonces vamos a pasar al archivo de práctica para ver las referencias. Y en este archivo es como lo más básico que nosotros podríamos utilizar, ¿verdad? Hay una referencia relativa en el que aquí pues lo que vamos a hacer es calcular el producto de estos dos valores. Entonces podríamos utilizar la función producto, ¿verdad? Que lo que va a hacer es multiplicar todos los números especificados como argumentos. Entonces digo yo, estos son los números que queremos multiplicar. Y eso simplemente, o multiplicación como solemos hacer, la verdad, digamos, voy a hacerla acá, la multiplicación de este valor por este valor. Esas son las referencias predeterminadas. Entonces, ahí está, que va a multiplicar la celda B6 y C6 y aquí lo mismo. Una manera diferente de la manera como más tradicional. B6 por C6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Si lo que queremos es la multiplicación de todo eso, pues simplemente decimos, bueno, arrastremos y ya eso, ya sabemos que está siendo multiplicado las celdas que se necesitaban. Entonces, inicialmente eran estas celdas, pero si nos pasamos para la otra celda, automáticamente Excel se comporta así. Inteligentemente Excel dice, ok, creo que aquí traigo un patrón, precisamente porque Excel trabaja en base a modelos, en base a patrones. Entonces dice, ah, ok, si esto, entonces creo que por aquí va la cosa, aquí va la tendencia. Entonces comienza y toma las referencias. Esas son las referencias
relativas, que justamente toma los valores de al lado que en un primer momento se le mostró, ¿verdad? Se le modeló lo que queríamos. Lo mismo, aquí podemos observar que va cambiando. Entonces, esto es como la manera natural de comportarse Excel, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar las referencias relativas que no presentan mayor problema. Lo mismo acá. El precio por las unidades, hacemos una multiplicación normal o con la función producto. Multiplicación del precio por las unidades y ya sabemos que si hacemos el relleno, pues va a pasar lo mismo, ¿verdad? Aquí están las celdas que necesitamos multiplicar, ¿verdad? Va cambiando. Aquí va cambiando la fila. Solo voy a ir desplazándome acá y vamos a ver aquí la barra de fórmula. Es la misma FG, las columnas son las mismas, pero lo que va cambiando son las filas, ¿verdad? Esas son las referencias relativas. Las referencias absolutas tienen un poquito de diferencia, sin embargo, sumamente útiles, porque, por ejemplo, en estos casos que tenemos lista de precios y aquí tenemos un valor de IVA, pues aquí vamos a calcular cuánto es el IVA de esto. Alguien podría decir, la verdad que no cuesta venir y decir, vamos a multiplicar el precio por el punto 13. Y alguien puede decir, pongámosle una constante, de todas maneras, es lo mismo. Y pues usted sabe que esto va a funcionar, pues es una constante. El punto está en que si en algún momento este porcentaje cambia, ahorita porque se está hablando del IVA, pero en ciertas ocasiones. Hay valores que no necesariamente son impuestos, sino que puede ser un valor que vaya cambiando aquí en algún momento, ¿verdad? Ya no es 13, ahora es menos, ahora es más. Entonces ahí viene la importancia de utilizar mejor la referencia y no una constante, ¿verdad? Entonces, pues allí, eso es lo que ya aquí es donde debemos de prestar atención, ¿verdad? Porque si ya entendemos que este G5, si yo lo desplazo hacia abajo, en el otro registro me va a dar G6. Entonces voy a tener un error, ¿verdad? Precisamente este dato del B5 sí necesitamos que cambie, porque aquí hay datos en B6, B7, este sí. Pero este G5 tiene que quedar fijo y es allí donde recorremos, ¿verdad? Presionamos F4 o simplemente ustedes pueden escribir el signo de dólar, porque ya ha pasado que no funciona, no sé por qué en algunas no les funciona el F4 o si están en una laptop tendrían que presionar la tecla FNF4 para que pues eso pueda cambiar. Si yo presiono una vez el F4, vea que automáticamente asigna los signos de dólar. Nosotros también los podemos escribir, ¿verdad? Si es que ocurre algún otro tipo de problema. Ahí ya tengo la referencia a esa celda. Esto ya me está indicando que cuando yo me desplace, ya no se va a cambiar a G6, G7, porque aquí ya no hay valores. O sea, todos me van a dar cero, ¿verdad? Entonces, eso sería la referencia absoluta. Si yo quiero cambiar, ahí pues no se vio el cambio porque en el resultado, ¿verdad? Sí, en la fórmula, porque yo me voy desplazando en este rango y vea que va cambiando la fila de la columna B, pero G5 sigue siendo fija, que es exactamente lo que se necesitaba. Y lo que leíamos en la teoría, ¿verdad? Si yo vuelvo a presionar F4, fíjense que este tipo de referencia también me puede servir.
Pero hay que tener cuidadito, ¿verdad? ¿Cómo se va a usar? Porque lo que se está mostrando ahí es que como solo voy a hacer desplazamientos hacia abajo, solo me voy a desplazar aquí en la columna G. Entonces no importa, ¿verdad? Podría no fijarla. Pero sí tiene que quedar fijo el valor de la fila. Así también funciona, porque solo estamos fijando el valor de la fila. Entonces, puedo también hacer el arrastre y ya vemos que, vea, me voy desplazando hacia abajo y también la utilicé que la G, la columna, no la fijé, porque puede ser que no sea necesario. En el otro, ahí sí ya no, ¿verdad? Esa sí ya no me va a servir para lo que voy a hacer porque estamos fijando la columna G. Y yo lo que tengo que hacer son desplazamientos hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 5 siempre va a ir cambiando a 6, 7, 8 y eso tampoco, porque aquí en la fila 6 no hay, me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esa referencia no me sirve. Esa menos, ¿verdad? Porque ya sabemos que es una referencia relativa. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. La absoluta completa como para más seguridad, ¿verdad? Mayor seguridad. Y en esos casos es donde necesitamos las referencias absolutas. Ahora dice aquí apagar, pues el apagar es el precio por el precio más IVA sería, ¿verdad? Aquí sería una suma. Entonces allí tenemos que eso tiene que ser referencia relativa. Porque lo que se necesita es que cada precio sea multiplicado o sumado, perdón, por su cálculo de IVA por su 13%. Digamos que casi siempre se usa el modelo de las tablas de multiplicar, porque es un modelo como muy como el más comprensible de entenderlo, pero quizás parecido a las tablas de multiplicar, esto se usa quizás frecuentemente cuando se tienen, por ejemplo, que hacer algunas proyecciones, por ejemplo, en el que se proyecta, vamos a ver aquí, proyecciones, vamos a poner ventas aquí. Y de alguna medida, cuando se proyecta, uno dice, vamos a incrementar un tanto por ciento cada mes, qué sé yo. Pero el punto es que vamos aquí a generar valores aleatorios. De aquí de la número 4 hasta la fila 15, voy a generar valores aleatorios de ventas, digamos. Voy a utilizar la función aleatorio.entre para utilizar números ficticios, ¿verdad? Que puede ser desde 1000 hasta 5000, por ejemplo. La intención de seleccionar un rango, lo voy a volver a hacer, es que se me llene todo el rango. Entonces, cierro paréntesis. Y lo que hice ahí, inicialmente solo presioné Enter, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones que queremos como hacer una fórmula en un rango que va a ser la misma, y yo quiero escribirla en la celda activa del rango, entonces lo que se hace es presionar Control Enter para que sea más rápido. Entonces hago la fórmula que voy a hacer. Previamente tiene que estar seleccionado el rango. Entonces con la función aleatorio.entre me permite generar números aleatorios. Entonces yo estoy generando estos números entre 1000 y 5000. Cuando edito la fórmula, Control Enter para tener pues valores acá, ¿verdad? Y como es dinero, le vamos a dar un formato de dinero. Entonces, digamos que esas son como
Como las ventas quizás con las que se cerró puede ser el año anterior, ¿verdad? Aquí solo vamos a hablar de casos hipotéticos. E igual, ¿verdad? Usted me puede allí proponer y decir, podemos suponer, o sea, tal cosa, como para ver qué más diversidad podemos tener, ¿verdad? Yo puedo decir, estas ventas en este momento se están moviendo estos valores porque esta fórmula todavía está activa. Si yo quiero que ya quedarme con valores fijos, entonces yo voy a seleccionar el rango, lo voy a copiar y le voy a dar un pegado especial que va a ser el pegado de valores. Pues para que ya la fórmula ya no me esté moviendo los números. Ya esos son los números con los que voy a trabajar. Entonces, digamos, podemos decir, enero, y puede ser que sea completamente un año, ¿verdad? Oscar, adelante. Hola, muy buenas noches. Y buenas noches. Consultaba referente al movimiento que hizo anterior, ¿verdad? ¿Sí? Para poder fijar la fórmula y que no se cambien las cifras al presionar Enter o cualquier otra tecla, no hay otra opción, o solamente copiando y pegando. Fíjese que sí, para que desaparezca la fórmula, por lo menos yo solo he utilizado, fíjese, para que desaparezca la fórmula es copiar, pegar. Por el momento yo le puedo contestar que sí. Ok, de Habría acuerdo. que ver si tenemos como otra manera de hacer eso, ¿verdad? De fijar los valores. Para que, aunque permanezca la fórmula, pero que no cambie las cifras. Digamos que en ese sentido. Ah, quizás sería en otros casos con otro tipo de funciones, tal vez, porque lo que pasa es que aquí me las estaba cambiando porque la función es precisamente eso. Puede ser que se pueda de otra manera, porque si bien es cierto, cuando ya tenemos fórmulas hechas, recuerde que a las fórmulas las alimentan valores de otras celdas, puede ser, ¿verdad? Lo que pasa que aquí me pasaba eso porque ya la función, la naturaleza de la función que yo estaba usando es esa, estarme cambiando números, se llamaba aleatorio. Entonces, por eso es que me los cambiaba, pero quizás en otros casos, cuando ya tengamos otras funciones que sepamos, porque entonces ahí sí no va a ser necesario eliminar la fórmula ni la función. No sé si me estoy dando a entender. Ajá. Dice. Ajá, Hugo dice que. Ajá. Copiando y pegando. Sí, lo que pasa que creo que es por la naturaleza de la función, que precisamente se llama así, aleatorio. Entonces, por eso es que se copia y se pega para que se desaparezca la función aleatorio y ya queden como los valores fijos. Ya en otras situaciones puede ser que se necesite la fórmula hecha ya y funciones hechas así, ¿verdad? Y si hay celdas de referencia que no están cambiando, no va a cambiar el resultado. Pero si sabemos de otra manera, pues lo vamos a compartir, ¿verdad? Si lo podemos encontrar de otra manera. Muy bien. Gracias. Me gusta. Entonces decíamos, ¿verdad? Que podríamos tener, aquí igual yo puedo generar otros valores aleatorios de porcentaje, ¿verdad? Como para
Para no estar como inventando mucho, ¿verdad? Voy a utilizar otra vez la función aleatorio.entre. Y que se nos mueva, solo que esta función, vamos a ver si nos va a permitir decimales. Que creo que no voy a utilizar la función aleatorio, pero sé, incrementos tal vez del 1.5 al 3% le voy a poner. Vamos a ver aquí. Sí, me va a dejar números enteros. A menos que utilice la otra función de aleatorio, que esta sí me va a dar, por ejemplo, que llegue hasta el 3, por ejemplo. ¿Sí, Luis Fernando? Yo investigué ahorita lo de aleatorio y ¿Sí? dice que si presionamos F9 transforma la fórmula a un número. Entonces ya no es necesario copiar y pegar, pero no sé, sería de probarlo. Fíjese que el F9, veamos lo que pasa. Va, ahorita justamente tengo esta celda con la fórmula, ¿verdad? Entonces, si yo presiono F9, se fija lo que va haciendo F9. Lo que va haciendo es como cambiándome los números, ¿verdad? O sea, F9 es precisamente eso. Nos cambia, o sea, no elimina, la fórmula no la elimina, sino que simplemente se va moviendo entre 0 a 3. ¿Verdad? Entonces, no sé si se ha visto la diferencia, por ejemplo. Vale, digamos que ahí ni modo, fíjese que. Vale. De hecho, esta función de aleatorio lo ocupan bastante para rifas, ¿verdad? Y dicen, ah, vamos a. Y presionan F9, ¿verdad? Para ver en qué número y cuál es el número que ha salido, ¿verdad? Por ejemplo. Es bastante utilizada para eso. Pero voy a volver a lo mismo porque yo ya no quiero que estos valores se cambien, porque si yo vengo y hago cambios aquí, los valores se me cambian. Y eso es lo que no queremos. Entonces, voy a copiarlo y lo voy a pegar porque ya no quiero que se muevan los números. Quiero que se queden fijos. Por eso es que copio y pego. Pero decíamos que estos números sean porcentajes. Licenciada, disculpe, fíjese que estoy tratando de hacer que se me queden fijos los números de del aleatorio y no he podido. No sé si me podría explicar ahí cómo es que podemos hacer que los números queden fijos. Por Claro favor. que sí. Sí, claro que sí. De hecho, en esta celda, si usted se fija acá, ¿verdad? Yo me voy desplazando aquí y nos vamos fijando que la función ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga algún tipo de cambio aquí, esos valores me van a estar cambiando y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos los valores que tienen la fórmula de aleatorio, copiamos, control C, hago clic derecho sobre lo sombreado o aquí en pegar, ¿verdad? Aquí en la función pegar, que está aquí en la parte superior izquierda. Entonces aquí está la opción que dice valores, esta. Pegar valores, la primera. Ya con eso, ya no está la función. Y ya me quedaron fijos. Entonces yo puedo hacer movimientos aquí y ya no pasa nada. Los valores no se mueven. Ok, perfecto. Gracias, licenciada. Excelente, un gusto. Bien, entonces digamos que me voy a quedar con esos números y como son porcentajes, voy a aplicarle el estilo porcentual. Pero es que tenemos una desventaja porque cuando aplicamos el estilo porcentual, lo que hace es que cada número de estos lo va multiplicando por 100, ¿verdad? Entonces aquí, pues, o lo dejamos así, sabiendo que son porcentajes,
O pues decimos, vea, aquí va a crecer el 0.1%. Ajá, y ahí fue. Aquí lo que hizo fue hacerme como la división, ¿verdad? Cuando le puse el 0.1%. Voy a dejarlo así, sabiendo que la venta, por ejemplo, va a ir incrementando estos porcentajes en cada mes, dependiendo de esta venta. Entonces, como le digo, la tabla de multiplicar fue como lo más típico y es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Entonces, si quisiéramos multiplicar esta venta por este porcentaje, pero a la vez, como este es el 100%, ¿verdad? Y si yo lo dejo así, lo que me va a dar es únicamente la multiplicación por 0.1 de esto. Entonces ahí depende que cómo queremos reflejarlo nosotros también, ¿verdad? Si solo queremos el porcentaje, solo queremos o queremos ya esto más la venta que ya teníamos, eso va a depender, ¿verdad? Porque si es así, tendríamos que hacer aquí sumarle esto antes de la multiplicación. Entonces, digamos que, vamos a ver, tiene que ser un más B3, ¿verdad? Para que no solo me muestre la multiplicación, sino que la suma ya con el incremento a partir de esta base, ¿verdad? Entonces ahí pues depende cómo es que lo queremos, ¿verdad? Pero el punto va a ser es que con una sola fórmula quisiéramos hacer el desplazamiento tanto a la derecha como para abajo. Entonces, como creo que ya ustedes dominan esto de la referencia, ¿qué tendría que fijar y qué tendría que dejar variable? Que alguien puede participar. Se fija B3 y deja B3. variable a 5 para que cambie todos los valores para abajo. ¿Será que tengo que dejar así la referencia? Puede dejarlo así o puede solo fijar el 3 porque entiendo que agarraría siempre la columna B. Fijar el 3, ¿verdad? Ajá. Fijar el 3. ¿Y el A5? Ese también sería de fijar la A en ese caso, para que proyecte siempre con respecto a esa venta para los demás meses. Exactamente. Aquí tendríamos que fijar la venta del año anterior, digamos, ¿verdad? Y aquí pues fijar la fila, ¿verdad? Ya con eso ya estamos asegurándonos de que, por ejemplo, cuando nos desplacemos hacia la derecha, este valor no se va a mover. Cuando nos desplacemos hacia abajo, este valor no se va a mover, pero sí va a ir cambiando la B, C, D, E, y aquí va a ir cambiando 5, 6, 7, 8. Exactamente así. Entonces, pues ahí sin ningún problema nos desplazamos, ¿verdad? Y ya tenemos toda la proyección lista, ¿verdad? Que usualmente, pues, a veces este tipo de cosas ocurre y a veces se hace este tipo de cálculos. Entonces, nos vamos fijando y comprobando, ¿verdad? Esta venta con este porcentaje, ¿verdad? Pero ya sumado el 2251 y ya sumado con el porcentaje de arriba. Y así voy agarrando celdas y solo voy comprobando, ¿verdad? Que en efecto es el resultado que se esperaba. La otra cosa que es como bien común utilizarlo en esto de las referencias. Es, por ejemplo, cuando queremos sacar como el porcentaje, ¿verdad? Voy a decir, ¿no? Digamos que queremos sacar
¿Cuánto está representando? Por ejemplo, aquí puedo sacar sumas, ¿verdad? Recuerden que sí. Si seleccionamos, ¿verdad? De hecho, hay otro método abreviado, ¿verdad? Que sería el famoso Alt Shift igual. Aquí voy a irme a formato y voy a darle a autoajustar ancho de columna para que no me ocurra lo que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, lo que acabo de hacer igual es bien, es una práctica así, sumamente así, casi que a cada rato se hace, ¿verdad? Usted posiblemente a cada rato haga esto. Seleccionamos los números, seleccionamos el rango donde queremos la suma y aquí simplemente, aquí dice que el atajo es Alt más igual o simplemente hacer clic en el icono de suma, ¿verdad? Yo presiono Alt Shift igual porque como el cero o para mostrar el igual es con Shift 0, entonces por eso se presiona Alt Shift 0. Y aquí solo me vengo a formato para no tener este aparente error de caracteres ahí, simplemente le damos un autoajustar ancho de columna, ¿verdad? Ya tenemos los valores. Entonces, de pronto podríamos como decir, ¿verdad? ¿Cuánto está en porcentajes? Eso es bien usual también, trabajar con porcentajes, de decir, ¿y cuánto de porcentaje sobre las ventas anuales se vendió en el mes de enero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir porcentajes. Y el porcentaje, ¿cómo lo sacamos, verdad? El total de ventas de enero entre el total anual, el total anual. Entonces eso, solo que esto es porcentaje, ¿verdad? Esto ya no es dinero, entonces esto le vamos a cambiar al estilo porcentual. Entonces lo mismo ocurre, ¿verdad? Si yo quiero saber, ok, de las ventas anuales, enero está representando un 4%. Y aquí viene la otra situación en donde utilizamos las referencias absolutas, ¿verdad? B17 necesitamos dejarlo libre porque vamos a hacer un desplazamiento horizontal, pero el N17, que es la venta anual, pues eso tiene que quedar fijo, ¿verdad? Entonces simplemente, pues ahí le damos, puede quedar así, completamente congelada, ¿verdad? Y ya sabemos que no se va a mover y calculamos los porcentajes. Si yo me alargo todavía hasta aquí, pues para asegurarnos que nos va a dar un 100%. Y eso también es muy usual y bien común usarlo, ¿verdad? Lo de los porcentajes que representan sobre los meses sobre una venta anual. Y claro, cuando, por ejemplo, necesitamos hacer referencias entre una hoja a otra, pues aquí podemos tener como un resumen, digamos, aquí en la hoja 2 está toda la proyección, ¿verdad? Y digamos en la hoja 3 quisiéramos tener como un resumen que vaya dependiendo de la hoja anterior. Entonces podemos decir, ¿verdad? Aquí otra vez podemos tener, solo por hacerlo con pura referencia nada más, porque ustedes saben que se puede hacer de otra manera, pero solo para utilizar la referencia. Signo igual para, o más, ¿verdad? Signo igual. Para comenzar a hacer la referencia, me voy a la hoja donde quiero hacer la referencia y voy a seleccionar los meses. Voy a seleccionar. Si es que quiero la misma estructura, ¿verdad? Entonces vean que en la celda dice enero, pero aquí no dice enero. Aquí hay una referencia. Vea que está de un valor que está en otra hoja. Entonces, si yo hago esto, pues voy a tener
Aquí no es, no se está comportando, le voy a dar formato, a ajustar ancho de columna. Aquí no se está comportando como el patrón, ¿verdad? El relleno de meses, sino que simplemente como tengo la misma estructura, ¿verdad? Por eso es que yo solo jalé y vea que va cambiando, ¿verdad? Ahí va cambiando, que está en la misma hoja, pero en diferentes. Entonces, lo mismo puede pasar. Allí yo solamente quisiera los totales, nada más, ¿verdad? Estos totales. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Yo puedo arrastrar porque sé que estos van a ir cambiando. Si aquí hay alguna modificación, automáticamente yo voy a poder ver el cambio acá, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí digan, no, ¿verdad? Que no sea punto uno, que sea punto tres. Cambió todo. Y aquí también cambió, ¿verdad? Porque es precisamente resultado, esto es resultado de los resultados de la hoja anterior. Entonces, esas son como las cosas básicas que siempre hacemos, ¿verdad? Y el comportamiento de las referencias relativas y absolutas. Creo que a esta altura, creo que esa diferencia, como en el básico también se abordó este tema, ¿verdad? Entonces creo que está claro, ¿verdad? O no sé si hay alguien que todavía tiene alguna duda con esto. Al familiarizarse con las referencias absolutas cuesta un poquito, ¿verdad? Pero una vez vayamos entendiendo para dónde queremos hacer el desplazamiento. Pues entonces dice usted, si voy a hacer un desplazamiento horizontal y quiero que la columna vaya cambiando, pues entonces ahí a hacer un análisis previo, un análisis corto, previo, ¿verdad? De qué es lo que queremos que se fije y qué es lo que queremos que vaya a cambiar. Y que, por ejemplo, en estas hemos utilizado referencias mixtas. Dentro de... Voy a pasar a esta hoja. Dentro de las fórmulas, aquí, si yo me voy a la biblioteca que dice búsqueda y referencia, hay una función que también es bastante utilizada, que es esta función que se llama desref. Porque como la función desref dice que devuelve una referencia a un rango, que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Y en el desref es cuando a lo mejor son, queremos trabajar con rangos dinámicos, ¿verdad? Por eso es que a veces es como muy popular esta función, porque algunas veces no es que sea así. Ley, ¿verdad? Que tengamos que trabajar, porque, por ejemplo, ¿cuántos registros hay aquí? Aquí en la barra de estado me fijo que el recuento dice 13. Claro, algunas veces ya sabemos que nuestros registros tienen como un número fijo, ¿verdad? Aquí no pueden haber más de 13, no pueden haber más de 10, no pueden haber, o sea, ya tenemos quizás como un número establecido. Pero algunas veces esos rangos no siempre, o sea, pueden ser menos, pueden ser más. Entonces ahí viene la utilidad de la función desref que como les digo, la utilizan con frecuencia precisamente para rangos dinámicos sobre eso, de que no se sabe si esa base de datos va a estar creciendo, si aquí pueden haber productos. Y se pueden agregar más productos. De hecho, hagamos eso. Voy a mostrar las filas que están aquí ocultas. Solo hago clic y arrastro, clic derecho, mostrar. Con la idea de que voy a poner aquí, por ejemplo, productos. Y aquí simplemente podemos poner producto. Y así hacerla.
tenemos bordes. Y veamos cómo es que funciona. En el, vale, ya vimos que, ¿para qué sirve? ¿Verdad? A veces uno no entiende para qué sirve, ¿verdad? Porque dice, devuelve una referencia, como que no ayuda mucho. Esta explicación a veces uno siente que no entiende. A veces uno siente que esa explicación es como, ay Dios, a saber para qué. Entonces, lo que hace es como, veamos los argumentos. El argumento, los argumentos en negrita son argumentos obligatorios. Ya sabemos que todas las funciones tienen sus argumentos obligatorios y opcionales. La de ref dice que es la referencia a partir de la cual se desea basar la desviación, una referencia a una celda o rango de celdas adyacente. Entonces, desref es desde dónde queremos la referencia. Desde referencia. Entonces, ¿desde dónde? A lo mejor nos interese a nosotros reflejar el dato a pagar, ¿verdad? Al final, esto puede ser una factura de una sola persona y es lo que les decía, una sola persona puede llegar por una sola cosa o por 20 cosas. Entonces, al final, queremos nosotros y cuánto va a pagar esta persona, ¿verdad? ¿Desde dónde? Vale. ¿Desde dónde quiero yo hacer la referencia? Desde aquí. Ese es como mi primer valor. El otro argumento dice filas, que es el número de filas hacia arriba o hacia abajo al que se desea que haga referencia el resultado de la celda superior. Vamos a hacer varios ejemplos. Digamos, va a ser el desplazamiento. Digamos que yo quiero un desplazamiento y quiero que me refleje, digamos, el número que va a aparecer aquí. Aquí no está hecha la suma de cuánto va a pagar ese cliente, por ejemplo. Aparecería en D18. Entonces, ¿cuánta fila se desplaza? A partir de la D5 se desplaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, si yo le pongo allí 12, que esas filas son las que se va a desplazar, y en columnas puede ser que en columnas no haya desplazamiento. De hecho, en este ejemplo, no necesitamos que hayan desplazamientos en columnas. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí en columna yo le voy a escribir un número 0. En estos opcionales, podríamos no ponerlo, pero lo voy a dar a aceptar a ver qué resultado tengo. A ver, me ha dado el resultado 1684. Yo le puse a partir de aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justamente, yo tenía que poner 13 si yo sí que sí era lo que yo quería, pero creo que han comprendido. Porque es que pusimos esto en los argumentos. Entonces decimos, desde la celda D5, que me cuente 12 filas hacia abajo y no quiero desplazamientos en columnas, entonces pongo 0. Entonces me ha devuelto el último valor de 1684. Pero digamos que voy a hacer aquí la suma. Y le voy a cambiar aquí, le voy a cambiar a 13, ¿verdad? Para que aquí me dé el resultado de la suma. Pero aquí hay un valor constante y en las funciones y fórmulas, cuando tenemos valores constantes, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esto va a funcionar solo para 13 filas. Pero de pronto yo digo, quiero saber. ¿Cuál sería el precio? De pronto podemos decir, quiero saber cuál sería el precio del producto 7. ¿Qué le tendría que poner en la referencia? Si yo quiero el precio del producto 7, ¿qué le voy a poner en la referencia? ¿Qué le voy a escribir?
Quizás podría dejarlo así. Quizás podría dejarlo como de 5 y decirle, ¿cuántas filas quiero que retroceda a partir de la de 5? O quiero que avance. Aquí es que avance, ¿verdad? ¿Cuántas? Producto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a decir que se desplace 6 filas hacia abajo a partir de aquí. Y aquí sí necesito poner un valor en columnas. ¿Por qué? Porque si estoy en D5 y me quiero regresar a la B, ahí es donde quiero llegar. Yo quiero que me dé el precio del producto 7. Yo quiero que aquí me dé un 10. Entonces le digo, a partir de la celda de 5, desplácese hacia abajo 6 filas. Y como me voy a desplazar a la izquierda, le voy a poner un valor negativo. Entonces, ¿cuántas columnas se va a desplazar? Una, dos. Le voy a poner un menos 2. A ver si obtengo este 10 que quiero tener. Entonces, en efecto, ¿verdad? Obtuve lo que quería. Quería el precio del producto 7. Pero como les digo, ¿qué pasaría si tuviéramos más registros que usualmente en la vida diaria? Así pasa, ¿verdad? Son muchos, muchos registros, pero digamos que nuestro objetivo es que nos muestre la suma al final de lo que ese cliente tiene que pagar. Entonces, vaya, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le digo que ahora, quiero ver, me muestre estos tres datos, porque los argumentos opcionales precisamente se refieren a eso, al alto de la matriz y al ancho de la matriz. Entonces, si aquí sigo y escribo punto y coma, y le digo, quiero un alto a partir del producto 7, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. 1, 2, 3, 4 filas. 4 filas. Y un ancho de 3 para que nos muestre el precio, el IVA y a pagar. Aquí creo que me va a dar algún tipo de problema porque he mostrado las columnas. Entonces le voy a decir 3 como ancho, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Precisamente eso, voy a ocultar, perdón, mostrar estas porque no me mostró las tres columnas que yo quería. Entonces, en ciertas ocasiones, estas funciones sirven como para un análisis también, ahorita porque yo me he enfocado en suma, pero de pronto sirven para hacer como análisis segmentados de los datos, ¿verdad? Entonces, vean que según la referencia que yo le dije, a partir de D5, baje 6 filas, retroceda 2 columnas, hágame la matriz de 4 filas y de 3 columnas. Y es justamente lo que me mostró, ¿verdad? 10, 1, 30, 11, 30, 3, 65, 4, 12, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces, si en algún momento se quieren hacer como segmentos, análisis de segmentos de datos. Pero digamos, ¿verdad? ¿Qué queremos? Aquí ya le dije yo, ¿verdad? Quiero que me trabaje a partir de la de 5. Dios mío, ya son las 59. Pero hasta aquí me voy a quedar y yo, si ustedes gustan, puedo retomarlo el lunes, ¿verdad? Y decirle, por ejemplo, no quiero matriz, solo quiero, así como estaba antes, solo quiero eso, ¿verdad? Ese valor. Y si no, yo puedo decirle, quiero a partir de la de 5, igual, ¿verdad? Que se desplace 13 filas, 13 eran, ¿verdad? 13, pero no desplazamiento en columnas en 0. Entonces, para tener aquí como el mismo valor que se va a ir reflejando porque esto puede ir cambiando.
puede ser menos, pero para que sea más, aquí es donde vamos a hacer un cierto tipo de modificación. Quería mostrarles también que esa es una función de referencias, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta acá, perdón, que ya son las 9 en punto, yo sé que tienen compromisos, así que vamos a continuar el próximo lunes a las 8, les espero. Gracias. Muchas gracias, Buenas noches. licenciada. Que tenga Buenas feliz. noches, Muchas feliz noche. gracias. Buenas noches. Buenas noches.